guztioi, eta eskerrik asko ekostegun horri berri honetara etortzagatik. Jose María Fernández naiz, IOBko ekonomia zirkularraren zuzendaria. Gaurko ekostegunean, etorkizunera begira jarriko gara. Honetarako, Europako batxordearen produktu jasangarriaren ekimen berria hitz egiteko dugu. Jardunaldiaren helburua, enpresentzat eta negozioentzat dituen ondorioak aztertzea izango dara. Buenos días a todos. Como comentaba, arrancamos un nuevo ecosteguna, en el caso de hoy, centrado en analizar las implicaciones de la nueva iniciativa de productos sostenibles que puso en marcha, que presentó oficialmente la Comisión Europea el pasado 30 de marzo. Esta iniciativa se enmarca dentro de lo que es el Plan de Acción Europeo en materia de economía circular, que a su vez, como todos conocemos, emana del Pacto Verde Europeo. El objetivo de esta iniciativa no es otro que hacer que los productos sostenibles sean la norma dentro de lo que es la Unión Europea, impulsando modelos de negocio circulares y empoderando a los consumidores a la tan necesaria transición ecológica. Esta iniciativa se compone de un paquete importante de medidas y el objetivo del ecosteguna de hoy es poder desgranar al menos cuáles son estas implicaciones que para las empresas y para los negocios va a incorporar esta iniciativa en los próximos años. Simplemente por mencionar algunas, y que tendremos ocasión a lo largo de esta sesión de poder profundizar, en el marco de la iniciativa de productos sostenibles aparece una nueva propuesta de reglamento de ecodiseño de productos sostenibles que establece un marco mucho más amplio de actuación de lo que hasta ahora era el reglamento de ecodiseño aplicables a los productos relacionados con la energía. Aparece un nuevo elemento, como es el pasaporte digital del producto, del cual tendremos ocasión de poder analizar sus aspectos, que persigue convertirse en un instrumento que aporte confianza, credibilidad y trazabilidad en relación a la información, tanto de fabricación como de comportamiento y uso de los productos que adquirimos. Y se pondrá el foco en dos tipologías de productos específicas y que ahora mismo están en el foco de todas las regulaciones. Este es el caso de los textiles y también desde el punto de vista de los productos de construcción con la aprobación o la revisión del reglamento existente actualmente. Y todo ello con un objetivo centrado en los consumidores. El objetivo no deja de ser empoderar a los consumidores para que dispongan de herramientas objetivas que les permitan contribuir significativamente a esta transición verde en sus opciones de compra. Como digo, esto es lo que analizaremos a lo largo de la ecosteguna de hoy. Y simplemente querría, antes de empezar y dar paso a los diferentes intervinientes que vamos a tener en la sesión de hoy, comentar que este marco de relación tiene que ver directamente con lo que ha sido históricamente... voy a ver si consigo... Bueno, con lo que ha sido la trayectoria que desde IOBE hemos desarrollado en los últimos años para apoyar al desarrollo de productos más sostenibles. En esta diapositiva, de forma muy esquemática, se recoge cuáles han sido la trayectoria que hemos desarrollado desde IOBE, desde lo que fue la aprobación de la política integrada de producto. En la parte inferior figuran cuáles son los diferentes mecanismos que ha ido desarrollando y poniendo en marcha en el mercado la Comisión Europea. Y en la parte superior, como desde IOBE siempre hemos tenido esa vocación de intentar adelantarnos, conocer y poder compartir con el tejido socioeconómico de Euskadi cuáles son los instrumentos capaces de hacer frente a esos retos. Como digo, estamos al final de esta trayectoria, estamos en la puesta en marcha de la iniciativa de productos sostenibles que seguramente nos va a suponer también un revulsivo a la hora de desarrollar este tipo de iniciativas. Por lo tanto, seguimos en esta línea apoyando al sector industrial a través de los diferentes instrumentos de los que nos disponemos en IOBE, pues para hacer frente a estos retos o para convertir estos retos en oportunidades. Como comentaba en la apertura, para poder desgranar cuáles son estos retos marcados en la nueva iniciativa de productos sostenibles que ha puesto en marcha la Comisión, contamos con un panel que yo creo que es inmejorable porque nos permite tener la visión desde la Comisión Europea, desde el Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico. Tendremos la visión de expertos,
Y luego también tenemos la visión desde el punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil, en este caso a través de la consultora ECOS. Este es el programa de la jornada. Por lo tanto, es un programa intenso. Sin más dilación, voy a dar paso en primer lugar a María Rincón Liébana, de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, para que nos pueda describir a detalle cuáles son las claves de esta nueva iniciativa de productos sostenibles que ha puesto en marcha la Comisión. Simplemente comentar que a lo largo de todo lo que es la celebración del Ecosteguna, tenemos la posibilidad de, a través del chat, lanzar cualquier pregunta. El objetivo es que, si es posible, al final, a la finalización de la jornada, sea donde podamos proceder a la respuesta de alguna de estas preguntas. Así que, por mi parte, una vez más agradecer a todo el público asistente y agradecer también a los ponentes que van a intervenir a lo largo de la sesión de hoy. Y, como digo, arrancamos con la... con el conocimiento de estas claves de la nueva iniciativa de productos sostenibles, y doy paso directamente a María. María, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, como decís en Bruselas, the floor is yours. Muchas gracias, José María. Es un placer para mí también participar. No sé si me oís, si me veis bien, porque me he quedado en negro, pero si no hay comentarios, que se me ve. Te oímos perfectamente. Muchas gracias. Pues voy a compartir mi pantalla para presentarosla, para que podáis ver mi presentación, que, como bien has introducido, va a ser un pequeño overview, como decimos también en Bruselas, de lo que se ha presentado en este mes de marzo. Porque es un elemento clave en el marco de la implementación del Plan de Acción por una Economía Circular que se adoptó en el 2020. Llegamos en marzo del 2022 a un momento clave en esta implementación, con una serie de iniciativas que marcan un antes y un después, a mi modo de ver, en lo que es la implementación y la transición de la economía circular en Europa. Esta diapositiva la habéis visto ya, seguro, porque la tenemos como estándar en todas las presentaciones, y solo presenta de una forma muy visual la estructura del plan de acción. Me voy a centrar hoy en las piezas del círculo verde y rosita, porque son básicamente en las áreas en las que hace incidencia el paquete de economía circular que se presentó en marzo del 2022. Por un lado, hemos visto con la propuesta de una regulación para codiseño de productos sostenibles que se ha materializado lo que el plan de acción define o presenta como un marco de política de productos sostenibles. Como veis en el recuadro, un marco de política de productos sostenibles se basa en tres elementos. Por un lado, hacer de los productos sostenibles la norma, empoderar a los consumidores y a los compradores públicos para que puedan contribuir a esta transición, y hacer de los procesos de producción más sostenibles y más eficientes en el uso de los recursos. El plan de acción lo que hace también es identificar una serie de cadenas de valor claves en las que hay potencial para la circularidad y en las que este marco de política de productos sostenibles puede marcar el cambio. Y hemos actuado ya en varias de ellas: en batería, en productos electrónicos de una forma indirecta, en construcción y edificios. Y este paquete se centra concretamente en los textiles y en otro ángulo de la construcción, porque se presenta una revisión del reglamento de productos de la construcción. Por supuesto, hay acciones también para reducir la generación del residuo, para reducir las exportaciones de residuos a terceros países, y también para impulsar el desarrollo de mercado de materias primas recicladas. Pero hoy no me voy a centrar en estas, porque están siendo implementadas o se van a presentar en lo que queda de mandato, y por tanto me voy a centrar simplemente en la iniciativa del paquete con mayor énfasis en la nueva propuesta, que es el objeto de la discusión de hoy. Bueno. Ok. Bueno, en esta diapositiva tenéis como una serie de iniciativas que ya se han adoptado, se han presentado por parte de la Comisión Europea. No me voy a detener mucho más, solo hablaros de que el marco regulatorio de baterías, la propuesta de la Comisión, se adoptó fue la primera iniciativa que se presentó dentro del plan de acción y se presentó por la Comisión para negociación por el Parlamento y el Consejo en octubre del 2020, si no recuerdo mal. Es un
una propuesta innovadora, puesto que está totalmente inspirada en la economía circular, sigue el ciclo de vida, tiene acciones tanto al principio del mismo en la extracción de las materias primas críticas, también identifica acciones muy innovadoras como, por ejemplo, el establecimiento de un pasaporte de productos, de baterías. Todo esto está siendo negociado en el momento, pero la ambición de la propuesta se mantiene. También se ha lanzado la Alianza Global de Economía Circular y Eficiencia en el Uso de los Recursos a nivel internacional, en el segundo segmento de UNEA, que tuvo lugar en febrero de este año también. Se obtuvo el ok para iniciar las negociaciones sobre un acuerdo internacional para luchar contra la polución, la contaminación de plásticos. Se ha propuesto también en noviembre del 2021 la revisión del reglamento relativo a los traslados de residuos. Esto es, por un lado, para facilitar el traslado del residuo dentro de la Unión Europea, para apoyar el reciclaje en la Unión, con la otra cara de la moneda, que supone reducir y restringir las exportaciones de residuos a terceros países. Como veis, desde la adopción en marzo del 2020 hasta este momento ha habido actividades y ha habido iniciativas importantes, pero sin duda el paquete de marzo del 2022 es el que va a marcar la clave para la implementación en el resto de los años del mandato. Este paquete de iniciativas incluye la propuesta de reglamento sobre el diseño ecológico de los productos sostenibles, la Estrategia Europea de Productos Textiles y Circulares, perdón, se ha colado ahí una palabrilla en inglés, la revisión del reglamento sobre los productos de la construcción y la revisión de la Directiva sobre los Derechos de los Consumidores y la Directiva sobre las Prácticas Comerciales Desleales. Puesto en términos más simples, una propuesta para diseñar los productos de forma sostenible, con requisitos de acceso al mercado interior para que los productos sostenibles se conviertan en la norma. Una estrategia de productos textiles muy similar en espíritu a la que presentamos en el 2018, que cubría plásticos, para lograr una visión del producto textil en Europa en el que nos movamos de la moda rápida y del producto textil que dura poco y es de baja calidad. Y esto se va a basar en la implementación de la propuesta de reglamento que ya he mencionado. Integración de elementos de circularidad, como por ejemplo el contenido de material reciclado en los productos de la construcción a través de esta revisión, y todo el ángulo de los consumidores con la revisión de estas dos directivas, por un lado para dar a los derechos al consumidor a la información sobre la reparabilidad y la durabilidad de los productos, y por otro lado para dar al consumidor un instrumento para luchar contra las prácticas comerciales desleales en el marco del medio ambiente, lo que se conoce como el blanqueo ecológico, es decir, declaraciones ecológicas de los productos que no se ajustan a la realidad. La primera de las iniciativas es una propuesta de reglamento que tiene como objetivo hacer que los productos sostenibles se conviertan en la norma. Y esto se basa en datos que nos dicen que a partir de que la mayoría de los productos, de los impactos medioambientales de los productos se determinan en la fase del diseño. En la Unión Europea tenemos experiencia con el diseño ecológico. Desde los años 90 se ha establecido se ha ido implementando lo que se conoce como la directiva de ecodiseño. Esta directiva de ecodiseño en un primer momento miraba a la energía, a la eficiencia en el uso de la energía y se centraba en los productos relacionados con la energía, por ejemplo, electrodomésticos. Poco a poco, en la implementación de esta directiva de ecodiseño y mirando a productos concretos, se fueron integrando requisitos de eficiencia de materiales. Y este es el ángulo que está más relacionado con la economía circular. Por ejemplo, la reparación, la durabilidad, la existencia de manuales de reparación. Lo que hace esta propuesta, que se adoptó el 30 de marzo, es que, por un lado, amplía el ámbito de aplicación de la directiva de diseño ecológico para que ahora cubra
el mayor rango de productos posible y, por supuesto, yendo más allá de los productos relacionados con la energía. Y, por otra parte, amplía el ámbito de aplicación de los requisitos, ¿no? Para introducir, en algunos casos, requisitos horizontales y, en otros casos, requisitos para alargar la vida útil del producto o para medir la huella ambiental. Sin embargo, no dejamos de implementar la directiva de ecodiseño porque, para los que conozcáis un poco cómo funciona el derecho de la Unión, ahora la propuesta de reglamento se envía al Consejo y al Parlamento, que van a empezar a discutirla y a llegar a un acuerdo sobre el cómo va a terminar, cómo va a ser finalizada. Por lo tanto, en el mientras tanto, en el periodo que va desde la propuesta de la Comisión hasta que entre en vigor el reglamento, se sigue implementando la directiva de diseño ecológico. Y es por eso que la Comisión, en el paquete del 30 de marzo, también ha presentado un plan de trabajo sobre el diseño ecológico que incluye nuevos productos. Y esto es muy interesante desde el punto de vista de la acción en el marco de productos electrónicos, porque este plan de trabajo incluye, por ejemplo, iniciativas que van a cubrir productos electrónicos muy cercanos al consumidor, como pueden ser los ordenadores portátiles. Esto es a modo introductorio. En la siguiente diapositiva vemos cómo es que hay que seguir actuando y tenéis las razones por las cuales debemos seguir trabajando. No me voy a detener en ellas, las conocemos de sobra, pero lo que sí quiero que prestemos atención es a esta diapositiva en el que claramente se indica cómo se va a ir trabajando para hacer posible la implementación del reglamento una vez adoptado. Este reglamento será una legislación marco. La Comisión va a ir adoptando planes de trabajo multianuales en el que se identifican las prioridades, no solo en materia de categorías de productos, sino también en la necesidad de ajustar algunos de los criterios, exactamente cómo está funcionando en la actualidad. Estos planes de trabajo, por daros el ejemplo, es justo el que se ha adoptado en el paquete de marzo del 2022, cubriendo el periodo que va del 2022 al 2024. Y una vez que se establece una hoja de ruta en estos planes de trabajo multianuales, se empieza a implementar con medidas específicas por categoría de producto. Estas medidas específicas por categoría de producto, pues, se preparan como tradicionalmente se preparan las medidas de implementación de legislación europea. Se adopta se lanzan estudios preparatorios, se inicia una evaluación de impacto, se discuten en el foro de ecodiseño y, además, pues, cuando se tiene que consultar a la Organización Mundial del Comercio, se consulta para al final tener una medida de implementación que va a cubrir, pues, diferentes categorías de productos. La Comisión Europea está trabajando ya en un plan de trabajo y la identificación de las categorías de productos se va a someter a consulta pública para finales de año. Si os llevo de nuevo a la diapositiva en la que hablábamos del paquete del 2022, una de las categorías de productos que se van a incluir dentro de esta consulta pública es, por supuesto, los productos textiles, porque la estrategia ya avanza, que la Comisión tiene intención de que sea una de las primeras categorías de productos en los que se aplique esta propuesta de reglamento de productos sostenibles, para el ecodiseño de productos sostenibles. ¿Cuáles son los rasgos que tenemos que tener en cuenta? Como ya he mencionado, esta propuesta de reglamento establece requisitos de ecodiseño que se aplicarán más allá de los productos relacionados con la energía. Introduce nuevos requisitos que no se estaban teniendo en cuenta en la implementación de la actual directiva de ecodiseño, y además clarifica cuando es necesario alguno de los requisitos existentes, porque se ha visto que ha sido necesario con la experiencia que tenemos en la implementación de la directiva de ecodiseño.
Se pone el foco en la información del producto. La propuesta de reglamento introduce requisitos de información y además establece el deseo de establecer pasaportes digitales del producto para la mayor número de categorías de productos posible. Introduce medidas también para incentivar a los productos con mejor desempeño y esto es muy importante, introduce medidas para mejorar la supervisión del mercado, lo que en inglés se conocen como market surveillance, para asegurar que todos los productos que se ponen, perdón por la interrupción, para asegurar que todos los productos que entran en el mercado interior sean producidos en Europa o fuera de Europa, cumplen con estos requisitos. Muy importante, dos elementos que no aparecen en esta diapositiva, que no he mencionado todavía. Por un lado, tenemos que la propuesta de reglamento incluye la posibilidad en las medidas de implementación de establecimiento de requisitos obligatorios de compra pública ecológica. Esto es clave para que podamos potenciar los mercados de bienes y servicios sostenibles a nivel regional o a nivel nacional y también para reducir la huella ambiental de las autoridades públicas. Y luego también nos aparece en esta diapositiva la propuesta de reglamento introduce una obligación de transparencia para las empresas de cierto tamaño que tienen que declarar qué productos que no se han vendido o que han sido devueltos se destruyen, con el objetivo de que cuando se hagan los estudios y los análisis necesarios, si fuera apropiado, se pueda prohibir esta práctica que es completamente contraria a la economía circular. Nada, lo que he dicho lo tenéis en los diferentes artículos de la propuesta legislativa, los requisitos de ecodiseño en el 5, los requisitos de estos se dividen en requisitos de performance, de cómo se comporta el producto en el artículo 6, los requisitos de información en el 7 y el 7 y el 8 cubre los pasaportes digitales de productos. Y ¿Qué tipos de requisitos? ¿Cuáles pueden ser los ejemplos de requisitos que se van a determinar en las medidas de implementación? Pues los tenéis en los bullet points de la diapositiva: durabilidad, fiabilidad, usabilidad y que sean actualizables. Esto está muy relacionado con la extensión de la vida del producto. También la reparabilidad, la posibilidad de mantenimiento y renovación. La propuesta de reglamento cubre también la identificación de presencia de sustancias peligrosas y esto tiene mucho que ver con el incremento de la sostenibilidad, también la identificación de sustancias que impiden el reciclaje. Se siguen teniendo requisitos para aumentar la eficiencia energética y el uso de los recursos. Se pueden incorporar requisitos que incluyan un contenido mínimo de material reciclado, identificación de los impactos ambientales y de carbono. Lo que hace esta propuesta de reglamento es ofrecer una serie de un toolbox, una caja de herramientas en el que se puede ajustar qué tipo de requisitos se van a establecer dependiendo del tipo de categoría de productos que sea objeto de la medida de implementación. Os dejo aquí cuáles son los beneficios esperados de la aplicación de la propuesta de reglamento. Se basan en la experiencia que ya tenemos con la implementación de la directiva de ecodiseño. Tiene beneficios para el medio ambiente. Muy importante también en la capacidad para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Luego tiene beneficios para los consumidores y para los ciudadanos. Mejora o información más adecuada, reducción de la factura energética, clave en el día de hoy con la situación que estamos viviendo con el mercado de energía completamente loco por la crisis en Ucrania. También para los actores de la cadena de valor, puesto que, y es muy clave para actuar en lo que es la dependencia de recursos que tenemos en la Unión Europea y para apuntalar la estrategia autonómica, reducir los costes materiales, incrementar la competitividad y por supuesto, incrementar la transparencia en la cadena de valor. Yo sé que ha sido intensa.
y que ha habido muchísimos detalles técnicos. Me pongo a vuestra disposición si no hubiera tiempo de preguntas para recibirlas vía correo electrónico. En esta diapositiva lo que vamos a seguir haciendo, porque el año no ha acabado, se sigue trabajando en una propuesta legislativa para sustanciar las declaraciones ecológicas. Este es el segundo pilar de todo el paquete para empoderar al consumidor y con esta propuesta se va a trabajar desde el punto de vista de las compañías para asegurar que las empresas que quieran poner en el mercado un producto con una declaración ecológica cumplen unos criterios mínimos y se está explorando la posibilidad de utilizar una metodología armonizada de ciclo de vida para hacer estas declaraciones ecológicas. Seguimos trabajando para implementar las acciones de las cadenas de valor, en este caso de envases y embalajes y en el caso de plásticos, con trabajo que se está llevando a cabo para establecer un marco de políticas sobre los bioplásticos, los plásticos degradables y compostables y también medidas para reducir el impacto de la emisión de microplásticos en el medio ambiente. Con lo cual, para el 2022, una agenda intensa porque se inicia la negociación de la propuesta de reglamento con el Consejo y el Parlamento y por otra parte pues seguimos implementando los compromisos que la Comisión adquirió con la adopción del plan del Pacto Verde Europeo y del plan de acción por una economía circular en Europa. Muchísimas gracias, devuelvo el floor, como se dice en Bruselas. Muchísimas gracias, María, por tu fabulosa intervención que nos ha permitido establecer este contexto de cuáles son las implicaciones. Igual, mientras voy animando a que la gente vaya lanzando preguntas a través del chat, sí que me gustaría al menos hacerte una muy rápida. Como bien has dicho, estamos hablando todavía de una propuesta de reglamento. ¿Cuál consideras que puede ser el horizonte en el cual esta propuesta de reglamento deje de ser propuesta y podamos tener ya un reglamento ya aprobado y que pueda dar un poco esa sustitución al que ahora tenemos específicamente para productos relacionados con energía? ¿Qué horizonte estimas? Va a depender mucho también del Parlamento y del Consejo, porque como sabéis hay un proceso legislativo en el que se va a hacer un ping-pong cariñosamente descrito entre el Consejo y el Parlamento con la ayuda de la Comisión en lo que podamos. Normalmente los procesos legislativos tienen una duración de un año o año y medio. Yo he visto algunos que han sido un poco más rápidos, como la directiva de plástico de un solo uso, que fue bastante rápida. Yo creo que podemos estar hablando de un año o año y medio. La realidad es que la Comisión tampoco se queda parada. Por ejemplo, con la adopción del plan de trabajo y con la identificación de los productos clave de aquí para el final de año, ya podemos también empezar a lanzar estudios preparatorios, con lo cual no es que se pierda el tiempo, pero sí es la realidad que desde el momento que hay una propuesta legislativa necesitamos contar con unos meses de trabajo conjunto con las instituciones, lo que asegura por otra parte la legitimidad de la propuesta. Por lo tanto, no es tiempo perdido. Pero sí, yo creo que como para finales del 2023, mitad del 2024. Muchísimas gracias, María. Y ya aprovecho, por si acaso luego te nos tienes que escapar y no nos puedes acompañar no, hasta no, el final. No, no me escapo. Perfecto. Bueno, en cualquier caso te lanzo una pregunta que es muy rápida, que nos hace una empresa a través del chat. Nos pregunta, ¿la estandarización en temas de análisis de ciclo de vida va a ir en línea con los estándares ISO actuales? Y yo completaría, ¿o va a estar más en línea de los estándares desarrollados por los métodos de huella ambiental europea que ha desarrollado la propia Comisión? Nerea sabe de estándares muchísimo más que yo, así que confío en que ella pueda corregirme si lo estoy diciendo mal, pero yo creo que estamos trabajando en paralelo y que el objetivo es que al final, en la medida de lo posible, porque no todos los estándares tienen el mismo scope, el mismo ámbito de aplicación, tendamos a tener el establecimiento, los métodos armonizados de huella ambiental, PEF, como referente, porque de esta forma armonizamos el sistema, pero la realidad es que no creo que eso sea posible del todo. Pero, como digo, dejo quizás que Nerea me corrija en caso de que no lo haya dicho bien durante su intervención.
Perfecto. Luego en el turno de debate final le lanzamos también la pregunta a Nerea y que nos pueda hacer su aportación. Pues muchísimas gracias, María. Y yo lo paso directamente al siguiente ponente, que en este caso soy yo mismo. Y mi objetivo en esta presentación, vamos a ver si se carga perfectamente, es poder entrar precisamente un poquito más en detalle de cuáles son estas medidas que María nos ha avanzado y que forman parte de lo que es la iniciativa completa y en concreto de la propuesta de reglamento de ecodiseño para puntos sostenibles. Lo primero, como ya hemos dicho, señalar que es una propuesta, ¿no? Es decir, que por tanto está todavía en fase de discusión, no está cerrada, pero sí que al menos el documento presentado, que además es un documento bastante consistente, estamos hablando de casi son 134 páginas lo que contiene, que recoge precisamente el esbozo de por dónde se pretende desarrollar este instrumento regulatorio. Lo que también quiero hacer es ver cuáles son las implicaciones que va a tener en el día a día en relación a la actividad que desde IOBE desarrollamos. Es decir, yo creo que gran parte del público nos conocerá, si alguno pues, no nos conoce a detalle, pues digamos que dentro de lo que es la labor de IOBE, sí que lo que trabajamos es mucho los conceptos de anticipación. Desde luego, yo creo que todos los intervinientes y el público estarán de acuerdo conmigo en que ese entorno de año, año y medio en el que en cual tengamos ya el nuevo reglamento publicado, pues es poco tiempo y por tanto es necesario estar atentos, vigilantes e ir preparándose. Ese es un poco nuestro objetivo. En esta diapositiva pueden ver cuáles son los cuatro grandes instrumentos que tenemos para el fomento de la economía circular en Euskadi desarrollados por IOBE. Uno muy pegado al ámbito formativo, en el que colaboramos con las universidades LFP y desde la cual desarrollamos las actividades de vigilancia, y que por tanto, desde luego, va a ser el instrumento a través del cual monitoricemos los avances que tanto desde la iniciativa de productos sostenibles como de otras. María presentaba, incluía en su presentación, la nueva revisión de la directiva de emisiones industriales, que sin lugar a dudas también va a suponer un fuerte revulsivo en este caso a determinadas actividades industriales muy presentes en el País Vasco. Y luego, a su vez, a través de las tres líneas de trabajo que desarrollamos con las empresas, la iniciativa de colaboración público-privada del Basic Policy Center, empezaremos a desarrollar ya proyectos, de hecho estamos ya desarrollando proyectos para ir anticipándonos a los retos de lo que nos llega, por ejemplo, el pasaporte digital del producto que hemos comentado anteriormente. Lo mismo haremos con el despliegue a pymes a través de Pyme Circular Euskadi, que es una alianza en la que estamos colaborando con 25 agentes intermedios de la economía vasca, que lo que nos permita sea poder trabajar en grupo y en red con las pymes para que no se queden atrás. Y ya veremos cómo la propia propuesta del reglamento pone mucho énfasis en la necesidad de que estas medidas pues tengan una adecuada traslación al tejido de pequeñas y medianas empresas, y también desde la línea de fomento de la ecoinnovación, de los desarrollos de proyectos de demostración en materia climática, en materia circular, que desarrollamos desde IOBE y en el que lo que pretendemos es precisamente innovar en las nuevas soluciones que son necesarias pues, para poder hacer frente. Por lo tanto, estos son un poco los ámbitos desde los cuales vamos a intentar ya, desde ya mismo, trabajar en estos ámbitos. Y además se materializan precisamente en un documento que también quería compartir, que es el que se presentó en abril de este año, hace un par de meses, que son el informe de vigilancia ambiental estratégica elaborado por el Basic Policy Center, que establece para los sectores de actividad representados, que son los que podemos ver en la parte inferior de esta diapositiva, cuáles son los seis temas transversales. Y vamos a ver cómo pues, hemos estado hablando de ese concepto de ecodiseño más allá de los productos relacionados con la energía, y es uno de los ejes, el ecodiseño para una economía circular. Estamos hablando de elementos de transparencia, y hemos empezado a hablar de análisis de ciclo de vida, la transparencia ambiental y el posicionamiento como una oportunidad y un reto de mercado. Vamos a hablar específicamente, obviamente, de las materias primas, tanto de la incorporación de materias primas secundarias, la mejora en la gestión de residuos, y vamos a hablar también de la descarbonización. Vamos a hablar de la descarbonización no solamente con enfoque energético, sino también con ese enfoque de ciclo de vida. Al final, ver cuál es la huella de carbono completa de las organizaciones que complementaremos con la huella ambiental para tener una información lo más rica posible. Y luego tendremos, obviamente, otra serie de elementos transversales, como podría ser las problemáticas vinculadas a envases y embalajes o la iniciativa relacionada con la contaminación, con cero contaminación.
Bueno, este gráfico que muestro aquí forma parte de la propuesta de reglamento y nos marca un poco precisamente cómo este reglamento tiene vinculación directa con todos los elementos que nos ha comentado anteriormente María. Desde luego lo vamos a ir viendo a lo largo de la jornada. Como digo, yo me voy a centrar en aquellos aspectos que están recogidos a lo largo de esa estructura del reglamento. Y entro ya directamente a detalle. Esta es un poco la estructura de capítulos en los que está dividido el reglamento. Tenemos capítulos y luego artículos. Los que están marcados en negrita son en los cuales me voy a detener brevemente para poder analizar cuáles son algunos aspectos que pueden ser reseñables o que al menos son novedosos frente a lo que teníamos en la actualidad. Y bueno, y aquí continuamos, que al final a través de los 14 capítulos en los que se divide este reglamento, con 71 artículos en su totalidad. Bueno, hay cosas que yo creo que pasaré rápido porque en la presentación que nos ha trasladado ya María se ha podido ver. El primero de ellos es obviamente cuál es el ámbito de aplicación. El concepto es sencillo. Pasamos de un reglamento que estaba relacionado en productos relacionados con la energía, no tendríamos que perder de vista que en su día era un reglamento que estaba relacionado con productos que utilizaban energía, luego fue una ampliación mayor a productos relacionados con la energía. Ahora lo que estamos hablando es que se aplicará a cualquier bien físico que se comercialice o se ponga en servicio, incluido, y queremos resaltar este elemento, los componentes y productos intermedios. Ya no estamos hablando de productos finales, sino que también estamos incorporando todos los elementos de productos intermedios. A priori, solamente sectores como los alimentos, piensos y productos medicinales quedarían exentos. Por lo cual, la mayor parte de la actividad económica del País Vasco quedaría recogido. De los sectores que os comentaba antes, por ejemplo, que están representados en el Basic Policy Center, pues todos estos quedarían potencialmente dentro de lo que es el alcance de la nueva propuesta de reglamento. El segundo elemento, también lo hemos mencionado, son cuáles son los requisitos. Así como el reglamento actual, aunque ya incorporaba ese concepto de ciclo de vida, en la mayor parte de las ocasiones las medidas que se implementaban estaban relacionadas con la eficiencia energética en la fase de uso, había también alguna otra excepción, pero mayoritariamente estaban relacionadas con la eficiencia energética, ahora ya lo que estamos hablando son de todos los criterios que pueden tener una relevancia ambiental con esa perspectiva de ciclo de vida. Desde ese punto de vista vamos a tener, por supuesto, aspectos como el uso de la energía, la eficiencia energética sigue estando en el alcance de las medidas que se pueden implementar, pero se van a ampliar mucho más. Vamos a incorporar todos los aspectos relacionados con el uso más eficiente de los materiales, durabilidad, fiabilidad, reutilización, capacidad de actualización, modernización, reparabilidad, presencia de sustancias que puedan ser preocupantes, posibilidades de refabricación y de reciclaje en su fin de vida y generación esperada de residuos desde el punto de vista, como digo, de ese fin de vida del producto. A su vez también se incorporan medidas que van a estar relacionadas con la medición de impactos. Impactos ambientales que podrán ser fijados en cada uno de los diferentes actos legislativos, incluido lo que puede ser la medición de la huella de carbono y de la huella ambiental. En este ámbito, mencionar que ya estamos trabajando desde IOVE en el marco del Basic Policy Center y verá la luz, esperemos que yo creo que a la vuelta del verano, una guía que precisamente lo que hace es aterrizar todos esos requisitos, todos esos métodos de ensayo que han visto la luz en los últimos años derivadas de un mandato que desarrolló la Comisión Europea y hace en CENELEC, que lo que hace precisamente es establecer métodos generales de evaluación de estos parámetros relacionados con el uso eficiente de los materiales. Son todos los que vemos aquí. La idea es que, por tanto, ahora mismo el contenido técnico ya lo tenemos listo, de hecho incluso lo presentamos en un Ecostoguna el pasado mes de otoño. Ahora mismo lo que estamos es en un proceso de aplicación práctica de estos métodos simplificados que hemos desarrollado con el objetivo de que, como digo, los podamos integrar en el resto de las líneas y servicios de actuación que en materia de economía circular tenemos en IOVE. En el capítulo 2 hablamos de los requisitos de codiseño. Y dentro de los requisitos de codiseño, un aspecto importante son los requisitos en materia de información. Aquí es donde se va a mencionar específicamente los elementos vinculados al pasaporte de producto, a la presencia de sustancias preocupantes, así como la posibilidad de exigir una información adicional, como podría ser aspectos relacionados con el rendimiento de productos, con su instalación, con su puesta en uso. Y otro aspecto importante que aparece en esta propuesta de reglamento es la adopción de clases de rendimiento para facilitar la comparabilidad entre diferentes productos que pueda encontrar un consumidor
cuando va a adquirir un producto. Yo creo que este es un elemento que hasta ahora ha tenido un gran éxito desde el punto de vista de lo que ha sido la eficiencia energética, que todos conocemos las letras cuando vamos a comprar un electrodoméstico. La idea es cómo somos capaces de poder establecer estas clases de rendimiento para aspectos que vayan más allá y que estén relacionados con todos esos elementos que comentaba anteriormente. El artículo 8 es el que se centra específicamente en el pasaporte digital de producto. El pasaporte digital de producto es un elemento que lo que tiene que hacer es garantizar a todos los agentes que intervienen a lo largo de la cadena de valor, a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, poder acceder a aquella información que sea relevante y que pueda ser relevante desde el punto de vista de verificar la conformidad con normas o que pueda ser relevante para evaluar la trazabilidad de los productos a lo largo de todo el ciclo de vida. Desde luego, esto va a suponer un reto desde el punto de vista de su aplicabilidad a cada uno de los productos. Vuelvo a incidir que estamos hablando tanto de productos intermedios como de productos finales y un poco posterior a mi intervención, Juan Carlos Alonso, de Simple 23 de septiembre, nos entrará un poquito más a detalle precisamente en cuáles son las implicaciones de este pasaporte digital del producto. Yendo más adelante dentro de la estructura de la propuesta del reglamento, en el capítulo 5 se habla precisamente de la priorización y la planificación de cuáles son los sectores. El objetivo, como comentaba María, es muy parecido al que hemos tenido en el anterior reglamento, en el cual lo que tenemos es un plan de trabajo anual. La propuesta de este reglamento ya esboza que se fijarán planes de trabajo en el que se vayan indicando cuáles son los productos que van a venir luego posteriormente regulados, y sí que se mencionan algunos que ya han sido identificados como candidatos, ¿no? Al final sí que hablamos ya de estas tipologías de productos que vemos aquí, vemos obviamente que aparecen textiles, pero aparecen también otras tipologías de productos finales, y vuelvo a destacar ese elemento de productos intermedios, ¿no? Se menciona expresamente productos que estén relacionados con el hierro, el acero o el aluminio, que están muy presentes en la economía vasca y que, por tanto, es previsible que entren dentro de ser estos primeros candidatos a formar parte de los diferentes planes de trabajo. Mencionar también un poco cuál es el compromiso que está fijando la Comisión. Estamos hablando de 18 nuevos actos delegados, que serían un poco esos reglamentos que se apliquen luego para cada una de las categorías de productos específicas en un horizonte entre 2024 y 2027, y 12 nuevos actos delegados en un horizonte entre 2028 y 2030. Y estamos hablando, por lo tanto, de 30 actos delegados en un horizonte de los próximos 8 años, con lo cual muestra un poco el nivel de ambición que está proponiendo la Comisión para la consecución de estos objetivos. Continuando con algunos detalles dentro de lo que es esta propuesta, el artículo 18 habla de las medidas de autorregulación. Esto tampoco es una novedad, lo que quiere decir es que, bueno, más allá de los actos delegados que fije la Comisión en las cuales se establecen esos requisitos, los sectores industriales tienen la capacidad de impulsar medidas en formato de autorregulación, de acuerdos voluntarios que sirvan como alternativa a estos actos delegados. Este artículo 18 lo que establece es cómo debieran ser estas propuestas hechas por el sector para que puedan ser consideradas como alternativas a los actos delegados. ¿Qué debe contener esas medidas de autorregulación? ¿Cómo se tiene que presentar la prueba del cumplimiento de la misma? ¿Y cuál es el procedimiento para que la Comisión pueda reconocer esa medida de autorregulación como una alternativa válida al acto delegado? Es un mecanismo interesante porque lo que permite es que no funcionemos bajo el papel de la Administración, fija unas obligaciones y el sector luego tiene que cumplirlas, sino incluso pueda permitir que el propio sector se implique en la consecución de esos objetivos y en la aplicación de los mismos para poder conseguir incluso, si puede ser posible, objetivos ambientales superiores. Como decía también anteriormente, un objetivo básico que se fija en la Comisión es el apoyo a las pymes, a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas, y lo que establece en su artículo 19 es la obligatoriedad de que los Estados miembros tienen que adoptar medidas precisamente para ayudar a las pymes en la aplicación de todos estos actos delegados a los que van a estar en el marco de del futuro reglamento. Menciona expresamente aspectos como el apoyo financiero, el acceso a financiación, la capacitación y formación y la asistencia organizativa y técnica en la consecución de estos objetivos.
Esto, por supuesto, engarza directamente con cuáles son los objetivos que desde Euskadi estamos pretendiendo desarrollar en el ámbito de PYME circular, y es por esto que en las líneas de trabajo que ya estamos desarrollando, así como en las diferentes convocatorias de ayuda que desde el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco vamos a poner en marcha para apoyar a las pymes en materia de economía circular, vamos a dar especial prioridad a los conceptos, a los aspectos que estén relacionados con el posicionamiento competitivo en torno a los requisitos que puedan estar fijados en esta iniciativa de productos sostenibles que ha puesto en marcha la Comisión Europea. Continuando con la estructura de artículos, en el artículo 20 figura algo que ha avanzado también María, que es la prohibición o la regulación de la destrucción de productos de consumo no vendidos. Aquí lo que se establece es la obligación general de fijar transparencia sobre qué es lo que pasa con los productos que se desechan, con aquellos productos que finalmente no son vendidos. Se prohíbe expresamente a los operadores económicos destruir estos productos, aunque sí es cierto, obviamente, que se pueden establecer algunas excepciones a esta prohibición general si están relacionados con aspectos como la salud o la seguridad. Del mismo modo, a priori, esta prohibición no se aplicará a pymes, pero sí que es verdad que en los actos delegados se podrá establecer algún elemento contrario a esta exención a las pymes. Digamos que podrá ocurrir que las propias pymes estén afectadas por este tipo de elementos. ¿Esto qué nos va a llevar desde el punto de vista de las implicaciones? Bueno, cambiar bastante el cómo estamos muchas veces estableciendo la fabricación, es decir, estableciendo sistemas de fabricación just in time, es decir, en fabricaciones bajo pedido, reduciendo la diversidad de productos y estableciéndose la necesidad de fijar mecanismos alternativos, canales de reutilización o de donación de esos productos que finalmente, a pesar de que hayamos tenido producciones ajustadas, no puedan ser vendidos en su totalidad. Otro aspecto interesante y que ha formado parte de controversia en los últimos años es el artículo 33, que regula los criterios de prevención de la elusión. ¿Qué es esto de la elusión? Revisaba, preparando la presentación, cómo define la Real Academia de la Lengua Española la elusión, y es evitar con astucia una dificultad o una obligación. Y el objetivo de este artículo es evitar que se puedan establecer mecanismos dentro del diseño de los productos para que se pueda detectar en qué momento están siendo probados y tengan un comportamiento diferente al de sus condiciones normales de uso. Por lo tanto, este principio de elusión va a estar expresamente prohibido a través de este artículo 33, que a su vez fijará que no es posible prescribir instrucciones específicas de ensayo que alteren ese comportamiento normal de los productos. Salto ya directamente a un elemento que ya ha empezado a aflorar, que son los elementos de transparencia, los métodos de evaluación. He mencionado antes la fijación de esas clases de rendimiento. Y en el artículo 57 se regulan cuáles son los incentivos que los Estados miembros deberían poner en marcha precisamente para favorecer el desarrollo de los diferentes sectores de actividad económica de cada Estado miembro. Este artículo 57 lo que fija es que esos incentivos van a tener que estar directamente relacionados precisamente con esas clases de comportamiento que hayan sido fijadas en aquellas categorías, por supuesto, que los dispongan. Establece específicamente que cuando existan estas clases de comportamiento, los incentivos de los Estados miembros solo podrán ser aplicables a las dos categorías superiores de rendimiento, y en aquellos casos en los que sea posible y pertinente, se utilizará también otro instrumento de la Comisión Europea como la etiqueta ecológica de la Unión para poder favorecer este tipo de incentivos. Por lo tanto, vuelve a coger peso la puesta en marcha de herramientas de evaluación de comportamiento ambiental, de herramientas capaces de poder medir ese comportamiento en función de clases y, por supuesto, en aquellas categorías en las que existan criterios predefinidos, la aplicación de la etiqueta ecológica europea. Líneas de trabajo, todas ellas conocidas por parte de las empresas y que, desde luego, pues seguiremos animando y seguiremos fomentando. Acabando ya, y en este capítulo de incentivos, también me gustaría destacar la llamada que se hace para que los Estados miembros incorporen estos principios de esta reglamentación dentro de la contratación pública ecológica, de la contratación pública verde. El objetivo es cómo somos capaces de, si estamos poniendo mejores productos en el mercado, si queremos hacer que los productos sostenibles sean la norma dentro del mercado europeo, la propia administración pública
sea ejemplarizante en su adquisición. Y para ello se establece la obligatoriedad de que los Estados miembros fijen la utilización de estos criterios en los sistemas que comentaba anteriormente, tanto desde el punto de vista del establecimiento de las especificaciones técnicas de los futuros contratos, en los criterios de selección, adjudicación o ejecución de los mismos. En IOBE ya estamos trabajando en este ámbito, diría incluso más, porque no solamente queremos trabajar desde el punto de vista de la contratación pública, sino que ya estamos desarrollando proyectos en materia de compra privada. Entendemos que al final este compromiso en optar en las políticas de compra por aquellos productos que cumplan estos requisitos, que tengan el mejor comportamiento ambiental dentro de los diferentes sistemas de evaluación, es un elemento de valor. Desde luego, para las administraciones será una obligación, pero también debería ser un compromiso claro por parte de las grandes organizaciones. Es un trabajo en el que ya estamos trabajando en el seno de los Ecology Center y que espero que próximamente vea sus frutos a través de las líneas de trabajo que ya se han desarrollado. Y para acabar, quisiera destacar también un elemento que siempre genera mucha controversia. En el capítulo 11 de esta propuesta de reglamento se menciona los aspectos relativos a la vigilancia del mercado. Desde ese punto de vista, se fija la obligatoriedad de que cada Estado miembro elaborará al menos cada 2 años un plan de acción en el que se describan las actividades de vigilancia de mercado previstas para garantizar que se realizan los controles adecuados. A su vez, la Comisión Europea podrá establecer un número mínimo de controles que deben realizar las autoridades de vigilancia de cada uno de los diferentes Estados miembros. Yo creo que aquí nos queda todavía mucho por hacer. Tenemos que ser capaces de poder eliminar a los free riders, a aquellas empresas que están y que siguen teniendo en el mercado productos que están fuera de las normas y que, por tanto, solo de esta forma aseguraremos probablemente confianza y aseguraremos que haya unos elementos de competencia de igual a igual entre los agentes del mercado. Bueno, pues con esta presentación un poco rápida, que además me he extendido un poco más en el tiempo de lo que tenía, es un poco en lo que se estructura este reglamento, esta propuesta de reglamento de diseño ecológico de productos sostenibles. Como vemos, continuista en algunos aspectos, pero mucho más ambicioso en otros frente a lo que teníamos en la actualidad. Desde luego, el objetivo es aprender de los éxitos, aprender de los errores y evitar que estos se puedan volver a generar. Como digo, en las siguientes ponencias vamos a poder seguir interviniendo en algunos aspectos concretos y ahora mismo voy a dar paso al siguiente de los ponentes. Antes sí que me gustaría aprovechar esta ocasión para decir que desde luego, pues en un seminario como este de hora y media de duración es muy difícil poder entrar en todos los detalles de esta nueva reglamentación. Nuestro objetivo era al menos sí que poder indicar cuáles entendemos que son las claves para que tengamos ya ese elemento de posicionamiento. Y sí que obviamente haría una llamada a una iniciativa que vamos a poner en marcha los próximos 23, 24 y 25 de noviembre, que es el BAS Circular Summit, es el gran congreso en materia de economía circular que no podíamos desarrollar desde antes de la pandemia y que ahora ya regularizada la situación, pues como digo, pondremos en marcha este otoño, en el cual desde luego podremos profundizar mucho más con un enfoque además sectorial, con la posibilidad incluso de podernos ver físicamente. Se desarrollará en el recinto ferial de FICOBA en Irún y por tanto animarles a que puedan entrar en esta página web, porque en estos momentos ya está el preregistro para estos 3 días de debates y de sesiones en materia de economía circular abierto y las plazas van a ser limitadas, por lo tanto animarles a poder participar y, como digo, allí tendremos posibilidad de poder profundizar con más calma y mucho más en detalle en las implicaciones de este y del resto de medidas que emanan tanto del Pacto Verde Europeo como del Plan de Acción Europeo en materia de economía circular. Sin más, por tanto, dejo de compartir y paso la palabra. Voy a revisar primero si hay alguna pregunta. Veo que hay una pregunta. Se prevé de cara a futuro que la producción de bienes y productos esté sujeta a una cantidad máxima de emisiones que se puedan generar en su producción. Yo entiendo que el procedimiento no es tanto que se fije una cantidad máxima de emisiones que se puedan generar en su producción, sino que estamos hablando de un concepto de ciclo de vida. Lo que estamos hablando es por tipología de producto y es un poco de modo similar a cómo se ha ido regulando
en la directiva de productos relacionados con la energía, lo que se va a analizar es, para esa categoría de producto, cuáles son las posibles medidas, cuáles son los posibles rangos, y desde luego ahí se establecerá una serie de, en primer lugar, de elementos que serán obligatorios para el diseño de esos productos dentro de esa categoría, con ese enfoque de ciclo de vida, y a su vez lo que se va a fijar es un sistema de aquellos que ya cumplan esos mínimos que son obligatorios, se establecerá una serie de rangos o de niveles, de tal forma que se disponga de un elemento para que el consumidor pueda hacer ese ejercicio de comparabilidad. Dentro de lo que pueden ser estas medidas, podrán existir, por tanto, parámetros relacionados, por ejemplo, con las emisiones o como podría ser con el resto de aspectos de diseño que hemos comentado. Perfecto, pues por mi parte, daría paso ahora mismo a Juan Carlos Alonso, de la empresa Simple 23 de septiembre, que nos pueda entrar más a detalle sobre una de las medidas que hemos comentado, tanto María como yo, que hemos pasado muy por encima, que son los aspectos que están relacionados con lo que pueden ser el pasaporte digital de producto y los planes de trabajo dentro de la nueva propuesta de reglamento. Juan Carlos, cuando quieras. Muchas gracias. Hola, Egunon, y muchísimas gracias por la invitación a presentar en esta jornada, en esta segunda. Voy a intentar compartir la presentación. Si no la veis bien, me decís, por favor, y intentaríamos cambiarla. Básicamente, como ha comentado José María, en este 10 minutos, cuarto de hora, la intención es presentaros muy por encima de lo que es el concepto que es importante e innovador dentro de lo que es la propuesta de reglamento, que es el pasaporte digital de productos. Volviendo un poco al esquema general que ya habéis visto y que podéis repetir, no quiero volver a entrar en detalle, simplemente nos centraremos en la parte esa, para ligarlo un poco en la parte esa del reglamento, y dentro de la propuesta de reglamento, sobre todo, son en los requisitos de codiseño que se están fijando. Básicamente, ya se han comentado, no entraremos en detalle en cada uno de ellos. Como podéis ver, ya hay requisitos de desempeño y requisitos de información, y es precisamente en estos requisitos de información donde coge peso toda la parte de lo que es el pasaporte digital de producto y otros canales que ya existían, como pueden ser las etiquetas, o otros canales como pueden ser los manuales, páginas web, etc. Importante que se ha comentado, digamos que el pasaporte digital de producto, en el momento que haya un requisito de información, será necesario disponer de él para el producto. Y por ello es importante, y por eso dentro de lo que es la propuesta de reglamento, pues ocupa varios capítulos y tiene un peso significativo. Básicamente, entrando un poco en detalle, lo que pretende, como ya se ha comentado, el pasaporte digital de productos lo que pretende es registrar electrónicamente, procesar y compartir información relacionada con los productos entre todas las empresas de la cadena de suministro, las autoridades y los consumidores. Básicamente, lo que pretende es definir un sistema electrónico que permita realizar la trazabilidad de esos requisitos de codiseño en toda la cadena de suministro, y que puedas también suministrar ciertos beneficios a las autoridades y a los consumidores. Mirando un poco qué beneficios se espera conseguir con este sistema, pues básicamente, si nos centramos en el ciudadano, bueno, el consumidor final, básicamente que pueda realizar una compra informada con datos fiables sobre ese producto, y que pueda realizar esa comparativa entre diferentes productos y elegir de una forma más informada y con mayor criterio sobre esos productos. También dentro del pasaporte digital de productos se entra toda la parte que pueda ser información para facilitar la instalación, uso, mantenimiento, incluso reparación del producto, con lo cual conceptos de alargar la vida útil del producto, conseguir su reparación, mejorar su mantenimiento, etcétera, cogen mucho peso. Y también es un canal que pretende dar mayor información ambiental al ciudadano sobre el perfil ambiental del producto, pero fijando, como ya se ha comentado, unas reglas y una forma estándar de transmitir esa información, y que no sea, digamos, criterios diferentes a la hora de comunicar esa información ambiental al ciudadano. De cara a las empresas, pues implicará sobre todo un mayor control sobre la cadena de suministro, es decir, las empresas necesitarán tener más información sobre sus proveedores para conseguir acabar definiendo ellos mismos esa propia información que pasarán a su cliente. Y por tanto es necesario tener una buena trazabilidad de esa información y ver exactamente qué información se le tiene que ir solicitando a cada una de esas etapas de la cadena de suministro.
Y lo que pretende también, digamos, este pasaporte digital de producto es potenciar nuevos modelos de negocio. Si disponemos en ese pasaporte digital de productos información de cómo se tienen que reparar los productos, de dónde están los componentes que mayor valor pueden tener de cara a su reciclabilidad, cómo se puede, qué potencial de remanufactura pueden tener los productos, etcétera, se pueden potenciar nuevos modelos de negocio asociados a la remanufactura, reparación, reciclado, etcétera, etcétera. Y evitar lo que podía ser un problema hasta ahora, de que estas partes finales que tienen que dar valor a ese y cerrar ese círculo de economía circular no disponían de esa información porque en principio los fabricantes o no estaban dispuestos a suministrarla o tenían canales difíciles de obtenerla por temas de confidencialidad de productos, patentes, etc. Y por último, la última parte serían las autoridades, que pretende básicamente con esta herramienta hacer un seguimiento y control del reglamento, es decir, si dentro de este sistema está toda la información asociada al producto y dentro de este sistema encontramos las declaraciones de conformidad, toda la documentación técnica asociada, etcétera, etcétera, todas las tareas de supervisión del mercado y de vigilancia del mercado pueden resultar mucho más sencillas que lo que pueden ser en la actualidad, pero también lo que quieren orientar, digamos, desde otro punto de vista, es decir, si se dispone de un registro de todos los pasaportes que existen en el mercado en ese momento y dentro de esos pasaportes existe información, por ejemplo, de la capacidad de reparabilidad de un producto o de la durabilidad de un producto, las autoridades pueden utilizar esa información para ver cómo está el mercado, ver la implementación de diferentes aspectos dentro del mercado y legislar o proponer iniciativas asociadas a esa información, porque tendrán una visión muy clara de los productos que hay en el mercado y cuáles son las características de esos productos. Por tanto, como conceptos básicos, remarcar que el pasaporte digital de productos será un requisito de información y, por tanto, tendrá que incluir toda la información que se considere necesario como un requisito de información. Ese pasaporte será específico y se tendrá que definir si es específico a nivel de artículo, a nivel de lote o a nivel de modelo de producto y se especificará ese nivel específicamente para cada una de las familias de productos. También, evidentemente, la comisión, si ve que no tiene sentido el pasaporte digital de productos para algunos productos muy en concretos, etcétera, puede eximir a unos determinados grupos. Y lo que también es importantísimo para hacer la trazabilidad de toda esta información a través de la cadena de suministros, evidentemente se tiene que tener una identificación única del producto, del operador y evidentemente de las instalaciones de fabricación. Por tanto, se tendrá que definir cómo se identifica ese producto y cómo se mantiene esa identificación durante toda esa cadena de suministro. Y otro aspecto importante también es que la comisión evidentemente montará un registro de todos esos pasaportes para controlar esa información y a la hora de montar ese registro adicional en que se tendrá que subir toda la información asociada a los pasaportes, la comisión se reserva el derecho de pedir información adicional a las empresas a la hora de dar de alta un producto dentro de ese registro de pasaportes. Si entramos en detalle dentro de lo que es la propuesta de reglamento, en qué artículos aparece la parte del pasaporte digital, aparece, digamos, que en las primeras partes hasta el artículo 13, específicas que están incluidos dentro del capítulo 3, específicas para lo que es el pasaporte digital de productos, pero si veis el reglamento, la propuesta de reglamento, se menciona en muchas partes, incluso en artículos asociados al fabricante y otras partes. Básicamente, en el artículo 7, como ya se ha comentado, se puede hablar del tipo de información que puede llegar a pedirse. En el artículo 8 son elementos que tiene que especificar la comisión, como puede ser el tipo específico de soporte que ha de tener el pasaporte, qué formato ha de tener, qué agentes pueden entrar información dentro de ese pasaporte y quién puede tener acceso a qué tipo de información incluida dentro del pasaporte. Por lo tanto, se tienen que fijar las reglas del juego de uso de ese pasaporte. En el artículo 9 se habla de unos requisitos generales, como puede ser la identificación o el identificador único, qué tipos de soporte físico se tienen que utilizar, qué normas se tienen que cumplir, que si tienen que utilizarse normas abiertas, etcétera, etcétera, para el pasaporte. Tampoco quiero entrar mucho en detalle en cada uno de ellos. En el artículo 10 se habla básicamente del diseño técnico, se tiene que garantizar que sea un acceso gratuito para las partes implicadas, que el agente económico que pone el producto en el mercado tiene que ser responsable del almacenamiento de esa información. Se habla de los derechos de accesos, cómo garantizar la fiabilidad, autenticidad e integridad de la información, cómo garantizar la seguridad y privacidad de esa información, etcétera, etcétera.
De cara al artículo 11 habla sobre todo pues, cómo hacer esos identificadores únicos, cómo codificarlos, cómo solicitarlos, etcétera, etcétera. En el artículo 12 habla de esa potestad de la Comisión Europea de mantener un registro para almacenar toda esta información y la información que puede solicitar a la hora de hacer ese registro. Y un aspecto también novedoso es que ese registro que quiere montar se montará sobre los diferentes pasaportes de productos, las autoridades aduaneras tendrán acceso al mismo y, por tanto, en el momento de que un producto entre dentro de lo que es la Unión Europea, esas autoridades aduaneras pueden verificar ese pasaporte digital y ver si realmente el producto está cumpliendo con esas características. Y también se menciona también en otros artículos, como pueden ser el artículo 21, que habla de las obligaciones de los fabricantes y, en este caso, habla de que el pasaporte tiene que existir ese pasaporte y digamos que los fabricantes o la entidad que ponga el producto dentro del mercado puede garantizar la existencia de ese pasaporte, o en el artículo 25 en que se habla de que se tiene que garantizar el acceso del consumidor final a ese pasaporte para que realmente lo que se está persiguiendo, que es que sea que el consumidor pueda utilizar esa información para hacer una compra informada, pues se tiene que garantizar evidentemente que en los puestos de punto de venta o incluso en las ventas estas a través de online, el consumidor tenga acceso a toda esa información. ¿Qué tipo de información puede incluir ese pasaporte digital? Pues se explica básicamente en el anexo 3. No quiere decir que se tengan que incluir todas, se decidirá en cada caso qué información tiene que incluir, pero se habla pues, de la información requerida del producto, es decir, si tiene que cumplir un determinado requisito de ecodiseño asociado a la información, pues evidentemente tiene que estar dentro del pasaporte, la identificación del producto, la identificación del artículo, pero el pasaporte pretende también incluir toda la documentación e información relativa al cumplimiento de todos esos requisitos de ecodiseño, tanto como la declaración de conformidad, la documentación técnica, todos los certificados que sean necesarios para poder decir o para poder hacer esa declaración de conformidad. Manuales de usuarios, instrucciones, información sobre el fabricante, identificadores únicos, etc. Básicamente, como podéis ver, es una información muy genérica, pero depende cómo se plantee finalmente, puede llegar a incluir muchísima información si se tiene que incluir documentación técnica y documentación específica del producto. ¿De acuerdo? También habla, digamos, la propuesta de reglamento de otros instrumentos que ya están operando, como pueden ser las etiquetas. En este caso, la propuesta de reglamento lo que habla es que si hay una parte específica de información que sea relevante ponerla en una etiqueta, pues se tendrá que poder poner y definir cómo irá esa información en esa etiqueta. Y que esa etiqueta, por tanto, ha de permitir también el objetivo final, que es la comparativa de productos. ¿De qué tipo de etiquetas podemos estar hablando? Pues un ejemplo lo podemos tener en el índice de reparabilidad de la etiqueta francesa, en el que aparecen unos índices y una comparativa de la potencial de reparabilidad de los productos. Lo que sí que pretende la Comisión, evidentemente, es armonizar todos estos tipos de etiquetado y ir, evidentemente, a un mercado único y que no haya discrepancias entre los diferentes países de cómo se tratan conceptos de economía circular, como puede ser reparabilidad, durabilidad, etc. Tanto se tiene que ir a un modelo único y armonizado. ¿Cómo se introducirán? Pues en aquellos productos que ya tengan una etiqueta energética se planteará la posibilidad de incluir este tipo de información dentro de esas etiquetas energéticas y en el caso de que no haya esa etiqueta energética o no se pueda incluir por el tipo de información o porque no encaje, etcétera, pues se tendrá que desarrollar una etiqueta nueva y específica asociada al diseño ecológico de productos sostenibles. ¿Qué puede suceder? Que nos encontremos en un momento dado, puede existir el riesgo de que convivan y que existan ambas etiquetas para un determinado producto. Y también comenta el reglamento de que también se revisará los criterios específicos de lo que pueda ser la etiqueta ecológica, incluyendo aspectos asociados a la sostenibilidad, a la economía circular, etc. Rápidamente también, ¿qué planes existen? Pues ya se ha comentado también anteriormente, hay un plan de trabajo asociado a lo que es la directiva de ecodiseño de productos relacionados con la energía, que básicamente lo que pretende es finalizar aquellos productos que ya se han iniciado y que ya están relativamente avanzados, como pueden ser los teléfonos móviles y tabletas, módulos fotovoltaicos, equipos de imágenes, equipos TICs o equipos asociados a energía inteligente. También plantea la revisión de algunos requerimientos que ya existen o de algunas etiquetas energéticas y reescalar las etiquetas para algunos determinados productos
y plantea el iniciar estudios preparatorios para algunos determinados productos, como pueden ser asociados a productos de emisores de baja temperatura, cargadores de vehículos, etcétera, durante este periodo marcado entre el 22 y el 24, que si la propuesta de reglamento tira adelante, podríamos entender que es un periodo de transición. Como se ha comentado también, evidentemente, el nuevo reglamento tendrá que definir su propio plan de trabajo. Se plantea que para finales del 2022 haya una consulta pública sobre las categorías de productos que se pueden incluir dentro de ese primer plan de trabajo. Sin mencionar que ha habido o que se pretende hacer un cambio de enfoque, es decir, se pretende que en todo este proceso de elaboración haya un enfoque más de creación conjunta, más participación de diferentes entidades y se le quiere dar más peso a lo que puede ser la participación dentro del foro sobre ecodiseño, sobre diseño ecológico, que puede ser equivalente, por decirlo de alguna forma, al foro consultivo que existe actualmente. Y un punto que sí que me gustaría resaltar es que, evidentemente, si se definen nuevos requisitos de ecodiseño, pues se tienen que desarrollar las nuevas normas técnicas o las nuevas metodologías para evaluarlos y de aquí poder definir y poder configurar esa declaración de conformidad. Por tanto, la comisión, si pretende valorar la durabilidad de un producto, tendrá que definir una norma o un estándar técnico para ese producto en que se pueda ver cómo se calcula esa durabilidad para después poderla comunicar, poder verificar que realmente se está cumpliendo, etcétera, etcétera. Y por tanto hay un trabajo importante de la comisión de cara a desarrollo de metodologías para la durabilidad, reparabilidad, etcétera, etcétera. Y es trasladar las normas que en algunos aspectos ya se han desarrollado, trasladarlas y especificarlas para los productos que puedan estar afectados o desarrollar nuevas normas para nuevos conceptos. Y por último, comentar muy rápidamente qué impacto preveemos que puede tener sobre el modelo de negocio de las diferentes empresas. El primero, y que también evidentemente es buscado por la Comisión Europea, es fomentar nuevos modelos de negocio, es decir, fomentar aspectos como la serviticidad, el uso compartido, la logística inversa o aspectos como la reutilización o la reparación. Y para ello, evidentemente, es importantísimo tener toda esa información del producto incluido dentro de lo que es el pasaporte digital. Pero para cumplir todos esos requerimientos de información, necesitamos tener esa información de la cadena de suministro y sobre el producto. Y por tanto, por ejemplo, si necesitamos tener una trazabilidad sobre sustancias preocupantes que pueda tener nuestro producto, tendremos que ver durante la cadena de suministro cómo nos está llegando esas sustancias preocupantes a nuestro producto. Cuantificarlas y poder verificar esa trazabilidad. Evidentemente, una vez que tengamos esa información de nuestra cadena de suministro, la tendremos que transmitir a nuestro cliente, generar y mantener el pasaporte digital, adaptarnos a los requisitos de información que aparezcan en los tantos delegados, etcétera. Y por tanto, también tenemos que hacer esa parte de recoger información, pero también saber cómo transmitirla y cómo incluirla dentro de ese pasaporte digital. Importante también, hasta ahora, pues con la directiva de ecodiseño, había unos aspectos de diseño que se tenían que considerar y que se tenía que garantizar también en la fase de fabricación. Ahora incluiremos nuevos aspectos de sostenibilidad que hasta la fecha no habíamos incluido, como el uso de recursos, la durabilidad, la reparabilidad, la reciclabilidad. Y por tanto, si queremos incluir esos aspectos dentro del diseño, hemos de adquirir un cierto conocimiento sobre esos aspectos y sobre las normas de cómo los podemos evaluar y cuantificar. Y por tanto, una vez que tengamos claro cómo lo evaluamos y cómo lo aplicamos y cómo lo evaluamos, tendremos que considerar, pues, en las declaraciones de conformidad esos nuevos requisitos que los actos delegados nos consideren. También, si nos afectan modos de información a través de la etiqueta, pues tendremos que ver cómo informamos al consumidor final. Y si en nuestro caso estamos hablando de una venta online, mencionar que también el reglamento hace mucha énfasis de intentar equiparar el nivel de información que se le da al consumidor desde lo que es la tienda a lo que es cuando va a entrar en el ordenador y mira esa información. A la fecha de hoy puede haber una discrepancia importante en qué tipo de información encuentra en cada uno de los canales de venta y lo que pretende también, evidentemente, es unificarlo. Y lo que también no nos podemos olvidar es que, digamos, que el sistema lo que pretende es tener una mejor vigilancia del mercado y, por tanto, un mayor control y unos mayores requerimientos de registro de nuestro producto. Y, en principio, esto sería todo por mi parte. Confío haberme ajustado al tiempo. Y muchas gracias. Y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Juan Carlos. Dejo de compartir.
como andamos justitos de tiempo, te hago una pregunta muy rápida que ha salido dentro del chat, que yo creo que la has podido medio contestar, pero bueno, pues acaso reforzamos. Nos preguntan, ¿cuáles son las diferencias principales entre el pasaporte digital de producto y las declaraciones ambientales del producto? Vale, básicamente el pasaporte digital incluirá muchísima más información que lo que pueda ser la declaración y se tendrá que decidir si la declaración será una parte o no una parte de la información que incluya el pasaporte. Digamos que son dos cosas diferentes. Para cada producto se fijará qué información ha de incluir ese pasaporte y si la Comisión Europea considera que es necesario que haya una declaración ambiental, tendrá que ir. Pero irían, digamos, por canales separados, por decirlo de alguna forma. Uno fijará todos los requerimientos y esos requerimientos de información irán sobre información sobre el fabricante, documentación técnica para justificar todos los requisitos de información que se hayan podido fijar. Y la declaración de producto es una declaración voluntaria del fabricante que puede ir totalmente por separado. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues nada, sin más, doy paso a la siguiente intervención. En este caso es Nerea Ruiz, de ECOS, que es una ONG a nivel internacional, que además tiene una red de expertos precisamente para la supervisión y el seguimiento de normas y estándares técnicos, con lo cual yo creo que además teníamos algún debate que hablábamos antes, con lo cual, bueno, Nerea, que también está en Bruselas, pues nada, tu momento. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Perfecto. Mi Esker, un segundito que comparto la pantalla. ¿Me confirmáis que se ve correctamente? Perfecto, perfecto. Vale, genial. Pues bueno, antes que nada, muchas gracias a IOBE por generar espacios también para la sociedad civil, poder trasladar nuestra visión a gente y a públicos que pudieran estar interesados. Y bueno, en concreto porque ECOS y cómo trabajamos. Como dice, somos una ONG internacional, trabajamos en temas de normalización, incidencia política y campañas. Y bueno, específicamente en el que nos compete hoy, en ECOS llevamos trabajando más de una década en temas de política de producto, específicamente y yo en concreto en temas de la directiva de ecodiseño. Y lo que hacemos es un poco, como digo, hacer incidencia en el desarrollo de las propias políticas. También hacemos trabajo técnico en los foros en los que se desarrollan las normas armonizadas en la mayoría de sus casos, y lo que también acompañamos es nuestro mensaje o dar un poco más de calado de nuestro mensaje a través de campañas y en este caso, por ejemplo, os invito también a echar un vistazo a nuestras campañas, tanto Cool Products como Right to Repair, en las que realmente lo que intentamos es aglutinar todos los mensajes clave de la sociedad civil y trasladarlos a audiencias mayores. Me gustaría de todas formas empezar diciendo, porque igual el título de mi ponencia va un poco a la crítica y a los obstáculos o a las partes un poco más sombrías de todo lo que viene, pero me gustaría empezar diciendo que toda la iniciativa es realmente un hito dentro de la política de producto a nivel europeo, trasladar un mensaje positivo desde la sociedad civil. Realmente hacer de la sostenibilidad la norma y no la excepción, como es hoy en día el caso, es algo que es de valorar y es justo lo que llevamos persiguiendo desde la sociedad civil, los agentes sociales y ambientales durante muchos años. Y como ya se ha comentado, hay mirando el paquete de medidas en su conjunto, en teoría casi todo está ahí. El paquete es realmente ambicioso, como digo, en teoría. Hay elementos muy válidos, como decimos, el alcance a sectores y productos que no estaban regulados hasta ahora, el enfoque de ciclo de vida para la identificación de los aspectos y de los impactos ambientales, los requisitos mínimos de diseño ecológico y, por tanto, el hecho de regular el mercado con productos mejores y peores ambientalmente, el refuerzo del rol de las personas consumidoras dentro de la transición ecológica, que también es vital, y, como digo, muchos elementos que ya han salido y que son, como digo, muy válidos también para la sociedad civil. Sin embargo, y aquí viene un poco donde sería la crítica o los aspectos a tener en cuenta realmente, porque la práctica o operacionalizar todos estos elementos teóricos resulta un poquito más complejo. Y los aspectos que voy a trasladar ahora vienen tanto de la experiencia que hemos adquirido en la implementación de la propia directiva de ecodiseño de productos relacionados con la energía
y en otro tipo de políticas. Hemos trasladado evidentemente esta visión a la propia comisión, durante el desarrollo de los borradores, por ejemplo, de la iniciativa. Sin embargo, hay algunos elementos que todavía están pendientes y, como digo, estará bien hacer un seguimiento para la consecución de los objetivos que estamos estableciendo. He intentado categorizar un poquito las ideas en dos bloques, uno siendo los tiempos y otro las herramientas o los procedimientos que ya existen. Y los tiempos, evidentemente, porque la celeridad de estos procesos es esencialmente lo más importante. Cada día que pasa sin tener un aspecto regulado es cada día que pasa sin tener contabilizados, por ejemplo, los ahorros energéticos o los ahorros en el uso de recursos. Por lo tanto, y sabiendo además que la iniciativa que se ha propuesto por la Comisión no define los requisitos específicos por categoría de producto, y tal y como mencionaba María, estamos en un escenario en el que aún necesitamos traspasar todas las negociaciones interinstitucionales y más aún necesitamos llevar todo ese proceso para la definición de los requisitos específicos. Por lo tanto, la celeridad, una vez más, va a ser esencial. Los retrasos acumulados en los productos relacionados con la energía, bueno, es una crítica que desde ECOS y desde la sociedad civil llevamos trasladando a la Comisión y al público en general durante muchos años, porque bueno, vemos que esto es un poco, podría ser el reflejo de toda la ambición que se ha puesto, como digo, en esta nueva iniciativa. Somos desde la sociedad civil también trasladar la idea de que la actual directiva de ecodiseño es un éxito y vemos que tiene unos objetivos muy concretos, muy válidos y que cuando se implementa los resultados son óptimos. Sin embargo, como digo, llevamos unos años con unos retrasos acumulados que no podemos permitirnos, mucho menos en el contexto de emergencia climática en el que estamos y en el contexto de crisis energética concreta en el que también estamos. Por lo tanto, aprender de los errores e intentar, como digo, implementar ese concepto de celeridad. Y por último, el establecimiento de prioridades. Ya se ha hablado del alcance que se ha previsto con la tipología de productos que supuestamente vendrán antes, porque han sido identificados como sectores o tipología de productos prioritarios. Sin embargo, como digo, se prevén, José María, tú lo has comentado antes, unos 40 actos legales que deben ser adoptados en los años que vienen, dentro de creo que es un margen de 5 a 8 años. Y bueno, solo insistir, teniendo en cuenta la experiencia actual con los productos relacionados con la energía, desde el año 2019 no se ha adoptado ningún acto legislativo nuevo, bien sea para regularizar nuevos productos o para revisar reglamentos ya existentes. Por lo tanto, el tiempo realmente es un factor a tener en cuenta. Y dentro de las herramientas que existen, evidentemente el alcance, como digo, a priori es muy positivo ver la tipología de productos y el alcance tan amplio que tiene la nueva iniciativa para realmente llegar hasta casi todos los sectores o casi todas las tipologías de productos. Sin embargo, tenemos dudas también desde la sociedad civil porque en etapas más iniciales del proceso se hablaba también de regularizar aspectos como el cemento o los envases y, sin embargo, ahora no queda tan claro dónde quedarían este tipo de sectores o tipología de producto. Además, una crítica que viene desde la sociedad civil es la falta de incidencia sobre los aspectos sociales. Y aquí me refiero generalmente al reglamento de ecodiseño, en el que no existe necesariamente ningún elemento social. Sin embargo, sí que lo vemos en la estrategia de textiles y sí que lo vemos también en otros reglamentos que están actualmente siendo desarrollados, como por ejemplo el reglamento de las baterías, en el que hay conceptos como due diligence y elementos que son muy válidos que sin embargo han quedado fuera de esta iniciativa. Y por último también comentar que en referente a las personas consumidoras, existe también un concepto por las revisiones de las directivas o las propuestas que hemos visto hasta ahora, una insuficiencia en la tipología de información y también en elementos como la simple prohibición de prácticas como la obsolescencia, que simplemente perpetúan el modelo de consumo y producción lineal, que es realmente lo que queremos prescindir.
Un segundo elemento a tener en cuenta son los procesos participativos. Evidentemente, celebramos el concepto en sí del foro de ecodiseño, que se vaya a mantener las prácticas que pienso han sido muy beneficiosas en general, porque la sociedad civil dentro de la directiva de ecodiseño hemos estado muy involucradas participando como expertos y siempre, evidentemente, intentando elevar un poco la ambición ambiental de las medidas que se han propuesto. Por lo tanto, celebramos que se considere este elemento. Sin embargo, existen otros foros que no son necesariamente tan inclusivos, como serían todos los foros en los que se desarrollan las normas. Y en esto ECOS tenemos una situación un poco privilegiada porque somos la única ONG ambiental que formamos parte del desarrollo de esas normas técnicas. Sin embargo, vemos que en muchos casos todavía no existe un equilibrio en los intereses representados en el desarrollo de esas normas técnicas. Un llamamiento, por tanto, a organizaciones como UNE a nivel estatal para mirar también y facilitar un poco el acceso de esos otros intereses, más allá de los propios intereses de los fabricantes, que evidentemente tienen un rol que jugar, pero la diversificación un poco de las personas que toman las decisiones. Una crítica también a los acuerdos voluntarios. En función de cómo no han sido tan eficaces como la vía legal. Realmente durante todos estos meses hemos intentado que la figura de acuerdo voluntario de la autorregulación por parte de los sectores industriales no estuviera en esta nueva iniciativa, por eso, porque realmente la experiencia nos indica que no han sido eficaces y que no han conseguido optimizar ningún objetivo ambiental. Sin embargo, vemos que todavía está dentro, confiamos todavía en las negociaciones interinstitucionales o por lo menos en que bueno, la medida exista como opción, pero que realmente se priorice los reglamentos, como digo. Vigilancia del mercado, evidentemente una de las grandes debilidades del sistema actual. Celebramos también en este caso que haya que la Comisión vaya más allá de las propias legislaciones de vigilancia del mercado, contando con estas posibilidades de la Comisión tener competencias más allá, con estos planes, por ejemplo, que se comentaban con anterioridad. Pero eso, un llamamiento, porque realmente generar condiciones en las que todos los fabricantes tengan las mismas posibilidades realmente es algo prioritario, en términos de incentivar también esa producción de productos más sostenibles. Y por último, los recursos humanos, y en este caso me refiero a dotar a la propia Comisión de los recursos humanos necesarios. En la propia iniciativa creo que existen unos cálculos del número de personas necesarias dentro de la Comisión para realmente llevar a cabo todo este trabajazo que se viene encima. Sin embargo, la realidad nos indica que todos estos retrasos en la implementación de otro tipo de política vienen exactamente por la falta de personal dentro de la Comisión. Por lo tanto, simplemente desde la sociedad civil queremos hacer un llamamiento a que exista un equilibrio entre los compromisos políticos, que evidentemente deben ser muy ambiciosos, y también las capacidades dentro de la propia Comisión. Y quería acabar simplemente mencionando que, como digo, el mensaje en general y mirando la teoría es positivo. Centrarse específicamente en la manera en la que se conciben y se diseñan los productos es esencial. Son estas medidas exactamente las que nos permitirán o no la consecución de esos objetivos de neutralidad climática que tenemos dentro de la propia Unión Europea para 2050. Sin embargo, como digo, hay muchos factores a tener en cuenta, hay muchos elementos que realmente tenemos que controlar para que todo el trabajo salga bien y para que los objetivos realmente se logren. Por tanto, el llamamiento también, y tal y como comentaba María anteriormente, porque ahora estos textos van a negociaciones interinstitucionales. Por favor, confiamos en que el Parlamento y el Consejo no dinamiten la ambición que está ahora mismo sobre la mesa. Entonces, exigimos evidentemente que los mínimos serían la propuesta de la Comisión. Y reconocer, y entiendo que esto ya va más allá de la iniciativa, pero que la única trayectoria posible es hacer un consumo limitado dentro de los límites del planeta. La iniciativa no habla de conceptos de suficiencia, pero es esto justo la dirección que vamos a tomar desde la sociedad civil, porque entendemos que sí, es esencial regular
la forma en la que se diseñan y se consumen los productos, pero existen unos límites y es dentro de esos en los que podemos operar. Y esto es un poquito lo que tenían preparados. Millesker, cualquier pregunta, y tengo una también, pero en cuanto me digas tú la contesto. Gracias. Perfecto, pues si te parece, Nerea, primero damos paso a la última de las intervinientes y luego ya respondemos ahí el debate que teníamos sobre la CEU y las normas ISO. Para cerrar la jornada, la última de las ponentes que va a intervenir es Carmen Durán Bizán, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y lo que hacemos es, después de ver un poco todo el panorama de lo que nos viene, ver cómo eso se está integrando también dentro de lo que es el marco regulatorio a nivel estatal y en concreto en lo que ha sido la reciente aprobación de la nueva ley de residuos y suelos contaminados. Entonces, por lo cual, la idea es ver es cómo esto, que es lo que nos viene, lo que va a venir en los próximos años, en algunos aspectos ya se está en esta línea dentro del marco legal actual. Con lo cual, Carmen, muchísimas gracias por tu participación. Sé que tenías un serio problema de agenda para poder estar y has hecho todo lo posible para poder compartir con nosotros. Así que muy agradecido y tu turno. Bueno, pues José María, el agradecimiento es mutuo, sobre todo porque pensar que BIOVE quiere contar con nosotros para nosotros, la verdad es que es todo un motivo de satisfacción, más allá de otros foros en los que, bueno, en los que participamos indudablemente, pero en este para nosotros nos llena de orgullo estar con vosotros. Bueno, y sin más, indicaros un poco lo que se está realizando en materia de economía circular y en especial en la relación con la futura iniciativa de producto sostenible dentro del marco de trabajo de la Administración General del Estado y en especial de mi subdirección. Y en este sentido, pues me gustaría poner un pequeñito marco, más allá de lo que haya podido comentaros María, y es cuáles son los documentos o los instrumentos de planificación más relevantes dentro del panorama de desarrollo político de la Administración General del Estado para conocer cuáles son los elementos que incentivan a esta modificación de la legislación. Y así pues, como máximo exponente, tenemos por un lado a la Estrategia Española de Economía Circular. La estrategia es un documento dogmático a medio plazo y en la que se establecen los objetivos a los que se quieren alcanzar para poder llegar a una plenitud de la economía circular. En este sentido, se busca en un primer lugar el reducir el consumo de los materiales en un 30% en referencia con el PIB y considerando también como año de referencia al año 2010. Y junto con este primer objetivo se encardinan una serie de objetivos que son secundarios, pero que son muy relevantes y muchos de ellos muy relacionados con el tema que nos une hoy aquí, que es disponer realmente de un producto sostenible. En este sentido, buscamos reducir la generación de residuos en un 15% respecto a lo generado en el año 2010, incrementar la reutilización y preparación para la reutilización hasta alcanzar el 10% de los residuos municipales generados y, en concreto, para un flujo determinado de productos y residuos, es reducir el porcentaje de residuos alimentarios a lo largo de toda su cadena de valor. Bien, es verdad que con porcentajes objetivos diferenciados según el tramo en el que nos corresponda. Y esto no deja de ser la motivación que se encuentra detrás de tener una especificación propia para este sector es por su contribución a los gases de efecto invernadero y, por tanto, a esa a esa contribución que se realiza desde los sectores difusos. Junto con la Estrategia Española de Economía Circular tenemos los planes de acción, puesto que que esta estrategia se materializa de forma trienal por medio de estos planes. El primero de ellos no deja de ser un instrumento ordenado que busca mantener la coherencia con las diferentes políticas y coordinar las distintas iniciativas que se llevan a cabo desde 12 ministerios, 29 unidades y ponen sobre la mesa 116 medidas que pivotan en torno a 3 ejes y 5 líneas de actuación. De estos ejes me gustaría destacar en relación con la iniciativa Marco, el eje de producción. En este eje de producción tenemos hasta 17 medidas y de ellas quizá destacaría la implementación de la política, un plan de apoyo a la implementación de la política de residuos y de la economía circular en el ámbito empresarial. En este sentido ya se ha puesto a información pública un borrador del orden de convocatorias del orden de bases y convocatorias de las ayudas al impulso de la economía circular en el sector privado. Y
Este proceso ya ha quedado, bueno, el proceso de información pública ya ha quedado finalizado y en breve pues verá la luz. Junto con este tenemos otro eje, que es el segundo eje, es el eje de consumo. En el eje de consumo podemos encontrar acciones tales como, por ejemplo, desarrollos normativos que nos permitan reducir el desperdicio alimentario, bien delimitando las responsabilidades de cada uno de los actores en el caso, por ejemplo, de las donaciones, o también estableciendo las condiciones necesarias para poder proceder a la reutilización de los envases de forma segura y garantista, tanto para las dos partes, por un lado al consumidor como para el sector minorista. Y por último, tendríamos el eje de gestión de residuos. Dentro del eje de gestión de residuos, como elemento principal se encuentra la nueva ley de residuos y suelos contaminados, que por primera vez tiene ese carácter de economía circular, está dirigido hacia la misma y de hecho así aparece en el título. Y junto con ella hay un elenco de normas que se van a desarrollar y que van a permitir el desarrollo de esta iniciativa marco de desarrollo sostenible desde la perspectiva de residuos a través fundamentalmente del régimen de responsabilidad ampliada del productor. Así pues, si hacemos un pequeño resumen de lo que ha realizado la Unión Europea y cuál es el equiparable dentro del ámbito nacional, nos encontramos que, por un lado, en el primer plan de acción de la Unión Europea se aprueba la normativa de residuos y la directiva de plásticos de un solo uso, que quedan integrados en la ley de residuos. También se procede a la revisión del reglamento de fertilizantes, que introduce la fin de condición de residuos para determinados materiales. Y en el segundo plan de acción nos encontramos que fundamentalmente el elemento clave o primordial sobre el que descansa es el marco de una política de desarrollo sostenible. Y juega en base de nuevo a los tres ejes, a la producción, al consumo y a la gestión de los residuos, fundamentalmente a través de cadenas de valor que tienen mayor interés por el impacto del volumen de productos que se ponen en el mercado, el volumen de residuos que se generan por los mismos o el impacto que provocan todos estos residuos en el medio ambiente o en la salud humana. Así que, para trasladarlo estas cuestiones al plano normativo, nos encontramos que, por un lado, la nueva ley de residuos y suelos contaminados, que ha sido aprobada recientemente en el mes de abril, tiene por objeto regular el régimen jurídico aplicable a la puesta en el mercado de productos. Esto es muy importante porque primera vez se pone en la tilde en la puesta en el producto en la puesta en el mercado de los productos en relación con la generación de residuos. No olvidemos que al fin y al cabo no deja de ser una ley de residuos. Y establece además el régimen jurídico para la prevención y cómo se produce y se gestionan todos estos residuos. Es decir, que se incluye esta perspectiva de la economía circular desde el inicio y considerando ya la visión de economía circular basada fundamentalmente en la jerarquía de residuos. Como hemos dicho, desde el punto de vista de la jerarquía de residuos, que constituye la base en la que descansa la política de residuos, es necesario acometer la gestión de los residuos en base a una serie de, bueno, según un orden de prelación en el que en primer lugar destaca la prevención, que es un elemento fundamental dentro de la puesta en práctica no solo de la gestión de residuos, sino también del producto sostenible. Para continuación, trabajar sobre la preparación de la reutilización, el reciclado u otros tipos de valorización, fundamentalmente material frente a la energética y por último, la eliminación. Dentro de prevención entendemos como todo el conjunto de medidas adoptadas tanto en la fase de concepto y diseño, de producción, de distribución y consumo de una sustancia, material o producto con objeto de reducir la cantidad de residuo incluido incluso mediante la reutilización de productos considerando operaciones de reutilización de los productos o alargamiento de la vida útil de los mismos. Los impactos adversos al medio ambiente y a la salud humana, entendiendo dentro de estos también el uso o la eficiencia de los materiales y de la energía. Y finalmente, reducir el contenido de sustancias peligrosas en materiales y productos, que no deja de ser un poco la interacción con el reglamento REACH. Al fin y al cabo, lo que se traslada fundamentalmente es conseguir alcanzar unos objetivos de prevención que serán del 15% respecto a los generados en 2010, para el año 2030
Es decir, que se toma como referencia los objetivos marcados en la Estrategia Española de Economía Circular, que como hemos indicado no deja de ser un documento dogmático, y se establece un requisito o un objetivo intermedio que nos permite valorar y evaluar cuál es el grado de cumplimiento el que estamos realizando y si nos estamos separando del mismo. Para poderlo alcanzar, ¿qué hacen las administraciones? Bueno, pues en primer lugar es obligatorio el disponer de una serie de planes, de instrumentos de planificación que nos permitan ir avanzando en esta línea. Estos planes son, por un lado, planes de prevención que son de carácter obligatorio para tanto a la Administración General del Estado como a las comunidades autónomas y tienen carácter potestativo a las entidades locales. Estos planes tienen una vida muy corta en realidad porque son planes a medio plazo y tienen, por tanto, una validez máxima de 6 años. Junto con, y separa, y es muy interesante que se separa por un lado los planes de prevención por la identidad e importancia que tienen respecto al resto de la gestión de los residuos y por tanto existe un instrumento de planificación diferenciado al que también es obligado para, que también es obligado tanto para la Administración General del Estado como para las comunidades autónomas o aquellas entidades locales que superen los 5.000 habitantes. Y también con una duración de 6 años. De hecho, las estrategias y planes de economía circular, que sí que son interesantes, pero no son obligatorias tanto para las comunidades autónomas y para la Administración General del Estado, y que nos marcan las pautas que se deben de seguir para poder luego llevar a término estos instrumentos de planificación. Dentro de ello, las medidas e instrumentos para que nos permitirán esta prevención serán medidas de carácter económico, medidas de carácter financiero y medidas de carácter fiscal. Y junto con ello existe la obligación de introducir dentro de la contratación pública los productos de alta durabilidad, productos reutilizables, productos reparables, fácilmente reciclables, productos con materiales procedentes de residuos o sus productos que cumplen siempre y cuando estos últimos cumplan las especificaciones técnicas. Es decir, que al fin y al cabo nos estamos yendo al cumplimiento de la normativa o de la futura norma o iniciativa de marco sostenible, respetando en todo caso la unidad de mercado que pueda derivar de la normativa que se desarrolle a nivel comunitario. En este sentido, lo que se busca fundamentalmente es que los bienes que bienes y servicios se longue su vida para fortalecer ese enfoque de codiseño a lo largo de toda la cadena, buscando fundamentalmente mejorar su durabilidad, la reutilización, la modernización y reutilización, con especial atención a la presencia de productos químicos junto con la mejora de la eficiencia energética de materiales, elementos que, como hemos visto, ya están empezando a estar incursos dentro de esta ley de residuos. Incrementar el contenido de material reciclado. En este sentido, me gustaría también aclarar que se están poniendo también el énfasis para poder dotar de material reciclado a toda la sociedad y a todo el sector productivo. En este sentido, es muy importante el apoyo que se está dando a las comunidades autónomas, un apoyo de carácter financiero que permitirá afianzar las estructuras y las infraestructuras necesarias para alcanzar un reciclado de alta calidad, un reciclado no solo en volumen, sino también en calidad del material reciclado, y que permita una continuidad del abastecimiento a las empresas. Por ello, lo que se está haciendo es que de las ayudas que llegan ahora desde la Unión Europea, las que están avaladas por el fondo de Next Generation, buena parte de ellas van dirigidas a la territorialización, es decir, a la distribución en función por conferencia sectorial, con el objeto de dar respuesta a ese déficit de más de 2.500 millones de euros que tenemos en España. A la par, también se busca permitir la manufactura y el reciclado de alta calidad, restringir los productos de un solo uso y obsolescencia programada. De estos elementos no vamos a hablar hoy aquí en la ley, pero sí que está muy dirigida al cumplimiento de esta directiva de plásticos de un solo uso, como uno de los elementos o abanderados de cadenas de valor en las que hay que trabajar. La prohibición de la destrucción de productos no vendidos, que ya veremos también que queda reflejada dentro de nuestra ley de residuos, incentivar la servitización y aplicar la digitalización. Pues bien, todos estos elementos no solo están dentro de la ley de residuos, sino también en ese plan de acción que hemos, también en esas medidas de apoyo a la empresa que hemos indicado, tienen ya este enfoque recogido para poder abarcar los elementos que se van a aprobar por parte de la iniciativa marco de producto sostenible. Y bien, volviendo otra vez a las medidas que se quieren incentivar dentro de la economía, dentro de la prevención,
Lo que se busca es promover y apoyar modelos de producción sostenibles, fomentar el diseño y fabricación de usos y productos que sean eficientes en los recursos. Es decir, volvemos otra vez a la iniciativa Marco. Identificar aquellos productos con materias primas fundamentales para evitar que desaparezcan en forma de residuos. Fomentar la reutilización de aquellas cadenas de valor que provocan un elevado impacto y que además son objeto o son susceptibles de esa reutilización y no son otras que las que aparecen en pantalla. Fomentar la reutilización, reparación y actualización por medio de la obligación a la disponibilidad de piezas de repuesto, herramientas, manuales, información técnica, equipos y aplicaciones, etc. Reducir la generación de residuos en la producción industrial, en la extracción de minerales, en la construcción y demolición, a través bien sea de las mejores técnicas disponibles, de las buenas prácticas ambientales. Reducir la generación de residuos alimentarios a lo largo de toda la cadena de valor, como unos de ejemplos entre las medidas que se disponen, aparte de otras como puedan ser promover y facilitar la reincorporación de subproductos en fin de condición de residuo. En este sentido, también indicar que para apoyar esos avances a realizar dentro de subproductos y fin de condición de residuos, se ha modificado el régimen que se aplica para la aprobación de subproductos y fin de condición de residuos, siendo mucho más flexible, permitiendo a que se aprueben a nivel también de las comunidades autónomas y, en caso de que se considere necesario, elevar su aprobación a nivel nacional a través de la Comisión de Coordinación. Y con ello se busca una mayor flexibilidad, mayor rapidez a la hora de la aprobación de la disposición de subproductos y fin de condición de residuo. Junto con ello, también se busca reducir la generación de determinados envases y, por tanto, existen medidas es proceso que, además, muchas de ellas están muy ligadas a toda la industria agroalimentaria. Por otro lado, se prohíbe la destrucción o depósito en vertedero de excedentes de productos no vendidos, como hemos visto que ya quedaba reflejada también en la iniciativa Marco, en especial hacia textiles, juguetes, aparatos eléctricos y electrónicos. Claro está que siempre y cuando sean productos que cumplen con la normativa y no supongan o no se produzca un daño o que se produzca un incumplimiento de las especificaciones técnicas. En todo caso, el destino de los excedentes deberán de continuar la jerarquía de residuos a la hora de su gestión, priorizando la donación y la preparación para la reutilización. Igualmente, se me disponen una serie de medidas que pueden ustedes ver en pantalla con objeto de reducir el número de envases que se ponen en el mercado, especialmente de los envases relacionados con plásticos de un solo uso. Y por último, se invita o se obliga a acceder a esa información de datos que va a tener la ECA en relación con los productos químicos que puedan provocar daños en la salud humana o en el medio ambiente. Bueno, un poco de lo que nos comentaban en la ponencia anterior. ¿Qué elemento acompaña que es interesante? Bueno, pues el anexo 5 está relacionado con estas medidas. Allí se realiza un despliegue y abanico de diferentes medidas que dan respuesta a a este artículo, y son ejemplos que pueden llevar a término las administraciones para poder alcanzar esta economía circular. Y están completamente alineados con lo que se ha dispuesto tanto en la directiva de residuos como en la directiva de plásticos de un solo uso o en la iniciativa Marco. Igualmente, es importante considerar que existe otro elemento que va a ayudar o contribuir a la disposición de esta iniciativa, que no deja ser el régimen de responsabilidad ampliada del productor. Para aquellos flujos de productos y de residuos en los que sea obligatorio, es necesario incluir una serie de modificaciones, entre ellas la ecomodulación, que no deja de ser otra cosa que las aportaciones que realicen cada uno de los productores individuales, pues tendrá que tener ese enfoque basado en el ciclo de vida y que permita el incrementar la durabilidad, el incrementar la reparabilidad, la reutilización y reciclabilidad. Es decir, que al fin y al cabo no deja de ser aplicar el principio de quien contamina paga, y en aquellos productos que tengan un mayor coste ambiental empezar a poder internalizar ese coste ambiental a través de estos regímenes. Y para ello también se pone en marcha otra serie de herramientas, como puede ser el registro, un registro
o un sistema electrónico de información de residuos que será obligatorio para para los productores de productos, para la producción y gestión de residuos. Ya está operativo en determinados flujos de residuos, como son los aparatos eléctricos y electrónicos, en los neumáticos. También se está empezando a trabajar para incorporar un registro de subproductos y todo ello contribuirá y ayudará a poner en marcha toda esta economía circular, permitiendo tanto la sostenibilidad a nivel de producto como la adecuada gestión del residuo. Y sin más, pues quedo abierta a cualquier observación o aportación necesaria que haya que aclarar, etcétera. Pues nada, muchísimas gracias, José María. Muchas gracias, Carmen, por el rápido e intenso vistazo por todos los retos que también nos plantea la economía circular en el marco de la ley de residuos y suelos contaminados. Bueno, pues hasta aquí, en principio, teníamos prevista la jornada. Antes de acabar, mensajes muy rápidos, ¿no? Estamos ya fuera de tiempo. Comentar que la sesión se ha grabado y estará disponible a través de la página web en los próximos días. En segundo lugar, destacar también cómo a través del chat ha sido lanzada lo que es la encuesta de satisfacción. Siempre agradecemos conocer cuál es el punto de vista, las áreas de mejora y el nivel de satisfacción en relación a todos y cada uno de los diferentes costegunas que desarrollamos. Y también que cuando incorporemos el vídeo de lo que es la sesión, también incorporaremos las diferentes ponencias que los intervinientes a lo largo de la sesión de hoy han podido utilizar, pues, para poder disponer toda la documentación. Antes de marcharnos ya, dar respuesta a dos preguntas que nos quedaban en el tintero. La primera de ellas, Nerea, era la que hacíamos referencia en el ámbito del análisis de ciclo de vida y si este fomento de evaluaciones en base al análisis de ciclo de vida estaba previsto que fuesen desarrolladas conforme a normas ISO o a través con otros estándares. ¿Estás por aquí, Nerea? Sí. Estoy. Confirmo, porque no soy yo la que trabajo en las normas específicas de análisis de ciclo de vida, pero sí me confirman que es la intención de la Comisión de seguir trabajando con su propia metodología, la PEF o la huella ambiental de producto, con las diferencias que esto implica con respecto a las normas ISO. Y de todas formas, para el tema de ecodiseño específicamente, también mencionar que la metodología de análisis de ciclo de vida es una metodología adaptada a la tipología de producto y simplificada, y que también es la propia comisión la que decide cuál es la metodología a seguir y que se está revisando en este mismo momento. El método MERP, que es el que establece la evaluación precisamente para relacionadas con la energía. La segunda pregunta que nos quedaba por ahí en el tintero era, y esta es para Juan Carlos, hablábamos del pasaporte digital y varias personas nos hicieron la pregunta de si esto del pasaporte digital ahora en un futuro también tendría aplicación a los productos de alimentación. Podría ser, al no quedar específicamente excluidos, entiendo que podrían verse afectados también, pero bueno, al final deja de ser, a medida de que se vayan desplegando para diferentes productos, podría ser. Perfecto. Es decir, en el momento que esté afectado por el reglamento, le puede aplicar el pasaporte. Y sí que, señalar que el propio reglamento sí que, en principio, los sectores de alimentos los dejaba fuera, piensos y productos medicinales, pues con lo cual, en tanto en cuanto... Mientras que no sean esos, el resto... Correcto. Vale, y ya un último comentario, se hacía referencia a la relación que habíamos antes con el tema de las declaraciones ambientales de producto, y bueno, en este caso concreto una empresa que nos mencionaba pues que ellos estaban trabajando en este ámbito, en disponer de declaraciones ambientales de producto conforme a un sistema verificado por terceros, y que la duda es si este camino vamos alineados con lo que viene desde Europa. Esta casi la respondo yo. Yo creo que desde luego es un buen camino disponer de una evaluación, un elemento de transparencia en relación al comportamiento ambiental de los productos, como son las declaraciones ambientales de producto. Probablemente es un muy buen camino, pero no es suficiente. Digamos que yo creo que lo que nos está marcando esta iniciativa de productos sostenibles es empezar a trabajar con criterios
como la durabilidad, la reparabilidad, en el fondo el prolongar la vida útil de los equipos, facilitar esa reparación, reciclabilidad, y por tanto, digamos que esos son aspectos que si bien pueden tener un resultado desde el punto de vista de transparencia ambiental, no necesariamente, es decir, dado que una declaración ambiental de producto lo único que hace es cuantificar cuáles son los impactos ambientales con ese enfoque de ciclo de vida del producto que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que por tanto, nuestro consejo sería el ir empezando a trabajar precisamente con analizar cuáles son las implicaciones que estas normas europeas que ya se han desarrollado derivadas de este mandato de la Comisión para poder evaluar estos parámetros de diseño relacionados con el uso eficiente de los materiales, pues se puedan incorporar en el día a día del producto. Desde luego, su incorporación llevará mejoras en el diseño que puedan tener una transformación directa en mejoras en los valores de impacto ambiental. Pedíamos, por tanto, buen inicio, pero sí que sería importante poder ir complementando este tipo de trabajos. Pues con esto, en principio, teníamos ya todos los deberes hechos desde el punto de vista de todas las preguntas que habían surgido en el ámbito del chat. Nuevamente, agradecer a los asistentes a esta sesión y muy especialmente a los ponentes, a María, a Juan Carlos, a Nerea y a Carmen por acompañarnos hoy en este Ecosteguna. Animarles a seguir viendo cuál es la programación de los diferentes ecostegunas que vamos a seguir desarrollando en las próximas semanas y luego ya después del parón de verano a lo largo del mes de septiembre. Y como comentaba anteriormente, nos vemos en el próximo Bass Circular Summit del 23, 24 y 25 de noviembre, en el que seguramente podamos refrescar, actualizar y completar cuáles son los ámbitos de despliegue de ese Plan de Acción Europeo en materia de economía circular, específicamente de esta iniciativa de productos sostenibles y, como digo, también desde el punto de vista de lo que es la revisión de las directivas de emisiones. Es que ricasco.